antiguamente también lo sabía, ¿eh? Porque aquí estuvo a Mariposa, estuvo o Sprint, estuvo o Sigar también, o Carvajalillo, que fue siempre o das camisas. Sí, sí, sí. No, bueno, pero su hermano, el Daniel. Sí, así que siempre fue una calle de negocios. Siempre hubo muchos negocios. Y yo me acuerdo, en aquellos tiempos era yo niña, y ya tengo los míos, ya tengo bastantes. Pues no le venían a traer la leña de Trasalba a don Ramón. Y venían los chicos del pueblo, dos o tres, y traían el carro de vacas. Ya de aquellas, ya traían el carro de vacas, venía el carro colocado todo con la liñita, después ellos en las cestas lo subían, hacían un ruido por las escaleras, yo, como nosotros vivíamos pegadito, y hacían un ruido por las escaleras, ellos debían de venir en zuecos. Y entonces al subir yo a bailar, traían unas juergas entre ellas de miedo. Y yo me acuerdo mucho de don Ramón, que a las mañanas así cuando encontraba ese cuadral, ya mi abuela iba al trabajo y él también iría a sus cosas, también siempre decía ya mi abuela, buenos días don Ramón, vaya usted con Dios, siempre me decía. ¿Tú recuerdas una funeraria que había ahí? La funeraria, sí, la soledad, sí, pero vivían para atrás, ellos para adelante. Vivían la funeraria para adelante y después vivían en el entresuelo. Pero tú no recuerdas, pues, algo, el señor, el marido de la propietaria, sí, era funcionario de Hacienda. Era, pues, sí. Soltaba. Este señor tenía la costumbre, cuando llegaba a Hacienda, a la mañana, de decirle a los compañeros, oye, ayer tuvimos un entierro bárbaro. Un entierro que era de primera. Iba el... ¿Cómo era? El obispo. El que lo conducía, ¿cómo se llamaba, hombre? El chofer. Sí. ¿Y el chofer cómo es, hombre? Sí, los caballos. No tengo de los caballos. El cochero. Iba de gala, porque llevaba un sombrero distinto a vosotros, con los entorsados en dorado, los caballos con las plumas de arriba también de etiqueta y todas esas cosas y tal. Y todos los días le traía una historia de esas, porque bueno, hoy, bueno, eso era un entierro, la caja de tal, lo otro de cual, estaba allí un rollazo. Y entonces tanto se cansaban que todos los días los compañeros le venían con lo que habían, el entierro que habían tenido cuando era de categoría. Y entonces un día dijo, pues deja que este le vamos a fastidiar. Y entonces un compañero de este otro departamento de Hacienda lo llamó por teléfono y dijo, oiga, don fulano, sí, usted es el propietario de una funeraria que hay en la calle de La Paz y tal. Pues sí, sí, soy. Mire, yo quería que me diera usted precio para un entierro de segunda, de tercera y de primera. Y entonces él, con toda la memoria, pues mira, el de tercera, claro, es muy sencillo, porque tal, porque es cual, el de segunda ya es un poco mejor, y el de primera, bueno, eso ya, bueno, hay que quitar el sombrero, ya, tengo que quitar. Y entonces, claro, ya después de estar un rato de charla, y ya le diera todos los precios, le dijo al final, le dijo la persona que llamó por teléfono, oiga, y poniendo usted el muerto, ¿cuánto costaría? Fue auténtico, ¿eh? Pero una señora que tenía un salón grande mirando para la calle de abajo. Por abajo daba la calle San Fernando. Y se sentaba en una mesa redonda que había, donde nos tomaba la lección. Y tú, unas sillitas pequeñitas para nosotros. Pero cuando algunas hablaba de más, le llamaba la atención una vez o dos, pero la tercera tenía una vara encima de la mesa, ¡bling!, se la alargaba para que callara. Eso fue auténtico. Y luego tenía, como eran habitaciones pequeñas, para dar clases había una señora que se llamaba doña Celsita, llamábamos, y era muy inteligente esta mujer, y daba varias clases ya en mayor categoría. Y resulta que, claro, cuando le pedían, oye, doña Celsita, ¿me deja ir al váter? Ah, las mujeres sí. Pero los hombres, al hacer pis,
dejaban la tabla del váter toda mojada. Y entonces, claro, las mujeres ya no se podían sentar. Y entonces, ¿qué hizo? Era una sala, sería como aquí, ahí, nada más. Y tenía que dar clases aquí. Y aquí puso una cortina, y detrás de la cortina puso un caldero. Y entonces los niños le decían, profe, ¿me deja ir al caldero? Y ahí van los niños a hacer pis al caldero. Y claro, los que estaban en clase sentían el ruido del pis de los niños. Por el más o menos. ¿De dónde viñan las de las orellas pibeiras? De Salamanca, todas. ¿Que era un aceituneiro que ya servía? Era un señor que tenía una tienda. Saúl, que tenía ahí al lado del pulpo. Una tienda pequeña. Al lado donde estaba el pulpo, eso. Eso era un tubo que entender. Yo no lo cojo de esas orellas. Viñan y chamoscábamos. Viñan en caixa de madeira, hacíamos unas cistillas de madeira que tenía en caixa, al principio. Hacía un poco de tiempo con papel, dos o tres orellas, ahí para. Creo que estoy para probar, a ver cómo. A la él, le dije, vaya, puñaré y tal. Vamos, pues, echamos caballos y un beso. Luego salió la gasolina y después salió un butano y después. Y luego tenían un hijo solo, era doña Mercedes Canedo, y él, Pepe y el marido era don José Astray, que era de la familia del general Astray. Bien, tuvieron un hijo solo que se llamaba Pepín, que se casó con una chica del Couto, que era sobrina de Luis Escudero, que en paz descanse, que era procurador. Se casó con ella. Marcharon a vivir para Madrid. No, antes de casarse, de soltero, hizo unas oposiciones a Hacienda. Y cuando vino de las oposiciones, dijo la profe, hay que ir a esperar a Pepín a la estación. Bueno, pues hay que ir a esperar a Pepín a la estación. Y claro, cuando baje del avión, o sea, del tren, hay que decirle algo. Y entonces decía, entonces claro, allá marchamos todos y tal. ¡Viva Pepín Astray! El auxiliar de Hacienda. Eso es fantástico también, ¿eh? ¿Qué le sucedió? En el año 42, este es mi Manolito. Aquí tenía mi padre el bar Rincón. José Odoy Rincón. Entonces yo nací en el 42. Y en el año 43, en el año 43, en marzo del 43, vine a vivir en el segundo piso del Teatro Principal. Y estuve viviendo ahí 7 u 8 años. Hice la primera comunión, aún estando aquí, porque mi primera comunión la hice en Trasalva, a la cual acudió Otero Pedralle, porque Otero Pedralle y mi abuelo eran los dos únicos quintos, nacidos en 1888, que los dos únicos quintos de Trasalva, de la parroquia de Trasalva. Yo aún conservo un duro que me regaló el día de mi comunión don Ramón, porque yo tenía una casa enfrente, solamente se cruzaba en medio de la carretera, en Trasalva, de la de don Ramón a la mía. Y como mi abuelo era el bañito de las cositas que hacía, iba para allí, junto a doña Eladia, su madre, doña Fita y don Ramón, el cual me estimaba mucho y me quería mucho cuando íbamos en la empresa Pita, era una empresa que se llamaba la empresa Pita, la que iba a Trasalva, era Pita, y así Manolo. Y él entonces iba solo en la delantera y me decía, Pepito, ven para aquí. Y entonces eso era como un privilegio, yo lo consideraba como un privilegio, no digo más. Ya hablé bastante.